Señor Jesús, te damos los buenos días y te declaramos el solo santo entre todos los santos. Pero tú has querido que todos nosotros participásemos de tu santidad, algunos de tu sacerdocio, todos por el sacerdocio común de tu situación también de sacerdote. Y también has querido que muchos participasen de tu cruz, unos con su sangre, otros con las contrariedades, pero que todos seamos, como tú dices, el discípulo no menos que el maestro. Por eso, ante esta ambientación, en este momento de adoración, queremos saludarte como cada día y te decimos: alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Por las intenciones del Romano Pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comunión espiritual. Señor, en este momento quiero también pedirte una cosa. Tal como hoy nos has mostrado en el Evangelio y en tu palabra, tú tienes palabras de vida eterna y tienes consuelo para todo hombre, en cada acontecimiento, en cada momento, para todo hombre que sufre, para todo hombre que se siente feliz. Tienes palabras para aquellos hombres que te menosprecian,
porque también para ellos tienes palabras de vida eterna, porque también a ellos les llamas. Y esperas esa vuelta a la casa como el hijo pródigo. Esperas esa vuelta a casa como Nicodemo, como María Magdalena, como José de Arimatea, que es un hombre que te escucha y sabe de tu sabiduría y se abre a ti, abre su mente, abre su corazón. Y como Zaqueo, y como Mateo, y como tantos y tantos pecadores que en mayor o menor medida se acercan a ti. Sabemos que tienes esas palabras que consolaron a aquellos primeros cristianos, porque para ti lo importante es el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es lo importante en el reino de Dios y su justicia? Que no se pierda ni uno solo de estos pequeñuelos, que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Allí donde ellos estaban crucificados en la persecución, estabas tú crucificado con ellos. Allí donde ellos eran devorados por las fieras, eras tú una vez más pisoteado por las fieras y por las alimañas. Allí donde ellos eran vejados y decapitados, allí también, Señor, estabas tú siendo vejado y decapitado. Y hoy también, cuando muchas veces sufrimos incomprensión porque queremos vivirte, también tú eres incomprendido. Pero también cuando nosotros no somos testigos, tú tienes palabras para nosotros de que tenemos que darnos por ti hasta el final, de que tenemos que ser servidores como tú hasta el final, de que tenemos que ir perseverando como Pedro, como Pablo y los demás apóstoles en la oración, en unión con tu madre, que es nuestra madre, en unión con San José en este año dedicado especialmente a él. Sí, Señor, tenemos que ir perseverando, tenemos que ir caminando, necesitamos siempre de ti. Un día más, Señor, en el que volvemos a poner nuestras preocupaciones, nuestro virus, nuestra epidemia, y donde tú, por boca del Santo Padre, recuerdas lo malo que es este virus, esta epidemia, pero recuerdas tantas epidemias que tal vez no nos damos cuenta y que también en el Espíritu nos acechan. Esta misma epidemia, muchas veces, como está mal llevada y como nos aterroriza, nos hace distanciarnos de los demás, nos hace olvidarnos de los demás, nos hace olvidarnos de nosotros mismos ante ti. Señor, sánanos de todo esto, que esta vida sea verlo todo desde ti. Tú no quieres el mal, tú no quieres las pandemias, tú no quieres la muerte. El malvado no es tu muerte, no es tu huésped. El mal no es tu huésped. Tú, Señor, nos tiendes la mano porque tu gloria es que el hombre viva. Tú tiendes la mano compadecido para que te encuentre el que te busca y quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir esa verdad, en esa verdad que eres tú, que ponga de centro al hombre y a partir de ahí que se preocupe de todas las necesidades espirituales y humanas del hombre para que vaya poco a poco curtiéndose, fortaleciéndose en la fe y en la vida, siendo para gloria tuya y para servicio también de los demás. Les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre,
que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues hoy vamos a sentir esta bendición que Dios nos da, especialmente a los que están más cansados y agobiados. Él nos viene a aliviar. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.